Hola, soy José Gago, cinturón negro sexto dan por la Real Federación Española de Judo y por la Federación China de Wushu, maestro nacional y maestro nacional especialista en la formación de profesores con el diploma número uno de España. También maestro internacional por la Federación China de Wushu. En el año 2013 fui nombrado profesor de Tai Chi en el Tai Chi College de la Universidad de Handan, en China. Exdirector del Departamento Nacional de Wushu en España y actualmente director del Departamento Gallego de Wushu. Desde el año 2000 soy discípulo y representante en España del maestro Fu Shenyuan, noveno Dan y quinta generación de la familia Yang, que dio a conocer el Tai Chi en China. El maestro Fu Shenyuan me encargó hace unos años la creación de un programa de grados de Tai Chi Yang progresivo y adaptado a los métodos de enseñanza occidentales para ofrecer una formación moderna y de calidad dentro de la Asociación Yongyang Internacional, que su padre fundó en 1944 en Shanghái. Hoy quiero presentaros este curso de formación, este programa de formación en el original Tai Chi para todas las personas que quieran mejorar su salud o que les interese aprender el original Tai Chi de la familia Yang o también para formarse como profesores, para dedicarse profesionalmente a enseñar. El curso puede hacerse presencial u online y ahora el original Tai Chi está al alcance de todas las personas con toda garantía. El programa está supervisado y autorizado por el maestro Fu Shenyuan, sexta generación de la familia Yang. Esta formación oficial da acceso a los exámenes para la titulación de cinturón negro, primer dan de la Asociación Yongyang Internacional, y también se pueden presentar al examen de la Real Federación Española de Judo. La formación en Tai Chi Chuan original consta de cuatro etapas docentes: las formas de puño, las formas con armas, el Tui Shou, que es el trabajo en parejas, y cuarto, el Fa Yin, el trabajo explosivo. Las dos primeras etapas siguen todos los principios de la filosofía taoísta, que nos enseña que el Tao, el camino para la salud, es mantener la libre y armoniosa circulación del Chi en nuestro cuerpo, al igual que se mantiene en el cosmos. Nuestro cuerpo, como un microcosmos dentro del cosmos, debe de seguir los ciclos yin-yang de la naturaleza. El entrenamiento de las formas va a nutrir nuestro chi, nuestra energía interna, fortaleciendo el cuerpo, armonizando la función de los órganos internos y de la mente, mejorando así la salud de forma muy evidente. La primera etapa, las formas de puño, fortalecen especialmente el tren inferior y la función de los órganos. La segunda etapa, las formas con armas, fortalecen especialmente el tren superior y consolidan la coordinación de la parte baja y alta del cuerpo, conectando la mente y aumentando nuestro chi, nuestra energía interna. La tercera y cuarta etapas están orientadas a la aplicación marcial. El entrenamiento de Tui Shou y de Fa Yin son muy exigentes físicamente y empiezan a consumir el chi acumulado. En este curso de formación trabajaremos cada apartado como lo entrenaba la familia Yang en su origen, pero con una metodología moderna y progresiva que nos dará mayor comprensión de la teoría y práctica del Tai Chi original. Vamos a ver algunos ejercicios de Tui Shou y también cómo se aplica el Fa Yin en el Tui Shou.
Nuestro objetivo es que este tesoro de la cultura tradicional china llegue a toda España y a otros países y pueda beneficiar a mucha gente y mejorar la salud de mucha gente. Si te interesa conocer el auténtico, el original Tai Chi de la familia Yang, no lo dudes e infórmate de nuestros cursos.